Otro de los precandidatos asistentes al Coliseo de Ferias fue Marco Arbeláez, quien elogió los cambios, pero hizo énfasis en que se debe recuperar las noches de espectáculos en el evento ferial. Pues muy contento, estuvimos en el Coliseo de Ferias, bueno, inicialmente haciendo el trabajo de calle, de campo, hablando con la gente, compartiendo con nuestros niños, entregando bombas, compartiendo con las personas de Tuluá y nuestros visitantes nuestro evento ferial, la pasamos muy contento. Asistí al Coliseo de Ferias, contento de ver tantas personas atendiendo la convocatoria de nuestra Feria 64, complacido de ver el Coliseo de Ferias por dentro, muy bonito, la verdad es que los diseños que se hicieron sobre la infraestructura antigua de Tuluá quedaron muy bonitos y la gente así lo reconoció. Sin embargo, pues hay cosas que hay que revisar porque el tema de la historia es algo que nosotros tenemos que siempre rescatar, ¿no? Y yo también recuerdo mucho, con mucho afecto, cuando estaba el pueblito artesanal como era, con su piso. Pero bueno, tenemos que rescatar siempre lo positivo y creo que en eso hay que felicitar a la administración municipal. Respecto al tema de la asistencia, ¿qué opina? Bueno, creo que al Coliseo de Ferias hay que meterle, hay que fortalecer muchas cosas. Hay que regresar a lo que nosotros teníamos antes, porque la Feria de Tuluá se ha caracterizado por ser una feria integral. Una feria que tiene todo, tiene la artesanía, tiene las muestras de vehículos, tiene la maquinaria pesada, tiene las artesanías, tiene la rumba. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que devolverle a nuestra feria. Cuando hablamos con los expositores nos encontramos realmente que sí, o sea, realmente con las decisiones que se han tomado a la hora de promocionar los productos de estos artesanos o comerciantes que llegan a la Feria de Tuluá, ellos han aumentado sus ventas o sus cotizaciones. Pero a la misma vez vemos cómo la afluencia de público ha disminuido. Para esta feria tuvo un ingreso de más de 80 mil personas, pero hemos visto registros de 120, 130, 140 mil personas en ferias anteriores. Y creo que tenemos que hacer una revisión integral de nuestra feria para que la devolvamos otra vez a su lugar de ser llamada la mejor feria de Colombia. En este caso, ¿usted qué propone como si llegara a ser alcalde de Tuluá? Bueno, pues primeramente a nuestro Coliseo de Ferias tenemos que garantizarle que pueda acceder cualquier tipo de población de Tuluá. Porque sí, la taquilla de 12 mil pesos, pues sí, puede ser económica, pero hay gente que no tiene para eso, porque no son solo los 12 mil pesos, es la comida, es la bebida, entonces no es solamente una persona, es el papá, la mamá, el niño, el tío, el abuelo. Entonces cuando estamos pensando que la Feria de Tuluá tiene que ser de los tulueños, es para las familias de los tulueños, pensando en las personas de nuestro municipio, y la feria tenemos que acercarla a toda la ciudad, tenemos que acercarla al pueblo tulueño, y eso es lo que queremos hacer nosotros y planteamos para los próximos 4 años. Tenemos que devolver la rumba indiscutiblemente, porque no podemos seguir viendo pues como municipio más pequeño, con todo el respeto que se merecen nuestros vecinos, pero Roldanillo, la grande Andalucía, terminan trayendo artistas de carácter nacional o de talla internacional, y nosotros en nuestra feria antes vamos como en un retroceso. Creo que nosotros tenemos que avanzar hacia adelante, o sea, no podemos empezar hacia atrás y ver cómo nuestros vecinos más pequeños terminan teniendo nóminas de lujo mucho más importantes que las nuestras, porque eso atrae un público distinto, hay mucho turista, y por eso cuando hablamos de que hoy hay 80 mil personas que entran al Coliseo de Ferias, pero en el pasado era casi el doble, entonces eso es un complemento que tiene que llegar, porque habría que preguntarle a nuestros hoteles cuál fue la tasa de ocupación hotelera. Y le aseguro que los hoteles de Tuluá pudieron haber estado muy bajitos, porque el año pasado cuando hablé con ellos del balance de la Feria de Tuluá, me dijeron flojo, flojo. Y eso pues realmente no es bueno para nuestra economía.